y nuestro último día en la ciudad lo reservamos para conocer el Museo Universitario de Tromsø, el Jardín Botánico Ártico Alpino, el Museo Universitario de Ciencia y Tecnología y el Museo de Arte del Norte de Noruega. Este museo abrió las puertas en 1973 mostrando la forma de subsistencia que tenían los samis, como la caza, la pesca, y enfatizaban la vieja forma de pastoreo de renos antes de la mecanización. Muestra también las diferentes formas de artesanías que tenían, su vestimenta, la religión, los tipos de residencia y la música tradicional sami. La exposición fue abierta luego en el 2000 para ver qué pasó con la cultura sami y la sociedad noruega después de la Segunda Guerra Mundial y el despertar político entre los samis. Este museo está dirigido realmente con los verdaderos samis, pero también presentan el nacimiento de un indígena moderno que está como una contribución al presente. De manera consecuente, Tromsø tiene diferentes representaciones de la cultura sami en diferentes fases de la historia, de manera que el visitante tiene la oportunidad de comprobar las diferentes representaciones de la cultura sami.